Estamos nuevamente con otro episodio de Next Dream. Por fin se terminó el prólogo y ahora avanzamos hacia una historia mucho más movida, con partidos de verdad, de esos que a todos nos gusta ver en Captain Tsubasa. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic al enlace que dejo en la descripción. Ya lo hemos dicho en videos anteriores, pero volvemos a decirlo. YouTube últimamente ha estado ocultando nuestros videos por algún motivo que desconocemos, y hemos notado, además, que un gran porcentaje de nuestras vistas provienen de gente que no se suscribe a nuestro canal, corriendo el riesgo de que, si estás viendo este video, en algún momento dejes de recibir recomendaciones de nuestro canal y no vuelvas a vernos. Por eso te pedimos que te suscribas y actives la campana para ayudarnos a crecer y a la vez no perderte nuestro contenido. De esa forma, nos ayudas también. Sin nada más que decir, comencemos el video. Comienza la liga alemana. Bremen contra Dortmund. El tiempo sigue avanzando y se acerca el inicio de la liga alemana. Ha sido inevitable para Jürgen Nita emocionarse ante este acontecimiento. Pero el entrenador Gallop lo hace chocarse con la dura realidad. Nita no será titular. No formará parte del once inicial contra el Bremen, el actual equipo de Makoto Soda. Realmente se sentía molesto. Era el único de los recién transferidos que no haría su debut, y eso le molestaba demasiado. ¿Acaso había algo mal con su desempeño? ¿Qué sentido había tenido todo su esfuerzo? Pero el entrenador Gallop, viendo su actitud al enterarse de que no sería titular, le pregunta cuál es su problema y el japonés le explica, algo frustrado, que no logra comprender lo que está sucediendo. Él vino al equipo pensando que lo necesitaban, que podría hacer un trabajo tan bueno como para lograr ser titular, pero ahora ve que todo lo que creía era falso. El DT, de forma tranquila, acostumbrado a tratar con jugadores impulsivos, le aclara que él no piensa que no sea lo suficientemente bueno, pero esta decisión, respecto de no incluirlo con los titulares, es la mejor para el equipo, aunque ahora no logre entenderlo. Tal vez con el tiempo pueda darse cuenta de lo que está haciendo en este momento. Nita, a pesar de escuchar esto, queda insatisfecho con la respuesta de Gallop, quien se retira del lugar. Al instante llega Tegebrand, quien también puede notar la expresión de Nita, ya que lo notaba algo triste, pero este le señala que lo suyo no es tanto tristeza, sino frustración por quedar afuera de la lista de titulares. El alemán le dice que lo comprende perfectamente, que él sabe lo que es no ser elegido. Le ha pasado durante mucho tiempo con la selección, de la cual fue excluido en varias ocasiones, lo que le causaba mucha rabia en su momento. Aunque también le dice que lo mejor que puede hacer ahora es no dejarse dominar por estos sentimientos y seguir adelante, ya que de lo contrario, no podría dar lo mejor de sí cuando sea su momento de jugar. Nita escucha las palabras de su compañero, pero le cuesta aceptarlas. Realmente le molesta haber hecho tanto para nada. Siente que su camino ha finalizado antes de empezar. Al ver esto, una vez más, Tegebrand trata de calmarlo y le promete que tendrá su oportunidad. El japonés comienza a calmarse y comprende que, dentro de todo lo malo, hay algo que es cierto en las palabras que ha oído. Debe dominar esos pensamientos y enfocarse en dar su mejor rendimiento para cuando sea necesario. Finalmente, le agradece por sus palabras de apoyo, sabiendo que tiene buenos compañeros, incluso en tierras foráneas como es Alemania para él. Ha llegado el día del partido inaugural, el inicio de la Bundesliga, y este día tenemos al Werder Bremen contra Borussia Dortmund. Ya desde los primeros minutos, Soda ha demostrado que su calidad es digna de esta liga de primera categoría y logra interceptar un pase en profundidad que podría haber terminado en una jugada peligrosa. Gracias a su capacidad para barrerse, el esférico no logró pasar y el partido sigue 0-0 por ahora. Listo para iniciar el contragolpe, el defensor japonés, transferido luego de su gran desempeño con la selección sub-23, da una muestra de sus capacidades desde el inicio del encuentro. Ha decidido que el comienzo de la liga sea marcada por el brillo de sus habilidades. El esférico va hacia Mario Oede, recién transferido del SC Friburgo, quien es capaz de superar a cualquier rival gracias a sus regates. Los jugadores recién transferidos al Bremen hacen estallar a su público con pocos minutos de iniciado el partido. Es el inicio soñado por cualquier jugador. Pero Borussia Dortmund también ha mejorado su equipo, trayendo a los gemelos Schmitz, el dúo de artesanos alemán, quienes, como solo podría suceder con esta clase de hermanos, trabajan con una coordinación digna de la mejor maquinaria germana.
Ellos han sido transferidos desde el Mainz y llegan con deseos de mostrar por qué pueden inclinar la balanza a su favor en cualquier partido. También han traído un joven delantero con un físico monstruoso, llegado desde Noruega, Haaland, quien promete mucho para esta temporada tan competitiva. Así como podemos ver el inicio de temporada soñado para varios jugadores, Nita, por su parte, no deja de sufrir desde el banco de suplentes, pensando que él tranquilamente podría estar allí. Pero le toca ver todo desde afuera. No deja de preguntarse para qué ha venido a Europa si no es tenido en cuenta. Soda, desde el campo de juego, puede ver a su compañero de selección con una clara expresión de enojo y decepción. Aunque lo conoce como pocos y sabe que su oportunidad llegará pronto, ya que un jugador como él no puede estar en el banco de suplentes por siempre. Pero no puede permitirse seguir distraído mirando hacia otro lado, ya que Haaland acaba de llegar con el balón y corre directamente hacia él, diciéndole que debe ser muy valiente o muy inocente para estar mirando hacia cualquier lugar. Decidido a superarlo, corre hacia lo que será un gran duelo entre el delantero noruego y el defensor japonés. Pero Soda, quien reconoce que tiene un rival digno, no dimitirá ante el ataque de su rival y se lanza a recuperar el balón una vez más. ¿Quién saldrá vencedor en este choque? ¿El gigante delantero o la defensa de la cuchilla? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final del video. Les agregaremos unos detalles extra del capítulo de hoy, los cuales posiblemente sean evidentes para algunos. El entrenador Gallop está basado en Jürgen Klopp. Pueden notar que hasta lo han dibujado usando su típica gorra y los anteojos, aunque actualmente es DT de Liverpool. Goede, basado en Mario Götze, viene del Friburgo, mientras que los hermanos Schmidt provienen del Mainz. Ambos equipos son también de la liga alemana. Por último, Haaland es obviamente Haaland, el jugador noruego que actualmente también es parte del Borussia Dortmund. Como dijimos al inicio del video, no olvides suscribirte, ya que de esa manera nos ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas para mejorar nuestro contenido. Gracias nuevamente por haber mirado este video. Sin nada más que decir, yo me despido hasta la próxima. Acaba de llegar un genio de